En el día de hoy jugaremos Minecraft. ¡Pero estamos en un minijuego épico! ¡Tendremos que sobrevivir a los agujeros de las paredes o moriremos! ¡No! ¡Sí! Y el que logre aguantar sobre la base más de 3 minutos será el ganador del gran premio. Mi nuevo libro, Minecraft y la venganza del rey Slime. Y $1,500 que a nadie le importan. ¡Venga, chicos! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Pues que empiece! ¡Este desafío extremo! Recordad, el que aguante 3 minutos sobre esta plataforma se va a llegar al premio, ¿eh? Así que no os lo toméis a risa, esto es algo serio. ¡LOL! ¡LOL! ¿LOL dices? ¿Es tonto? Está muy fácil, mira. A ver, no os confiéis, porque al principio parece fácil, pero se va a ir complicando. Oye, te ha dado muy fácil. ¡Porque acabamos de empezar! ¡Deja de quejarte! Además, se ha puesto... ¡Jiji! ¿Sabes qué, jiji? ¿Eh? ¡Vale, vale, vale! ¡No lo toméis en... ¡No era tan fácil, trolillo! ¡Por la espalda, idiotas! ¡Por la espalda! ¡Chicos, se complica, se complica, se complica, se complica, se complica! ¡Se complica! ¡Chaval, eso estaba difícil, eh! ¡Ahora vienen dos paredes! ¡Dos paredes! ¡Dos paredes! ¡Vamos a venir todos! ¡Para esto no viene esta! ¡Para esto no viene esta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Veis bien? ¿Veis el suelo? ¡Suelo! ¿Se han cogido el suelo? ¿Veis? ¡Os dije que no iba a ser fácil! ¡Y vienen dos paredes otra vez! ¡No! ¡No! ¡Esto es fácil! ¡Pero, tipo! ¡No veo! ¡Ocelis, no dejas ver! ¡Quítate! ¡Ay, que no me dejas ver! ¡Otra dos! ¡Otra dos! ¡Hay que ver cuál es la pared correcta! Casi te mueres. Yo me caigo. Menos mal que era muy fácil, como decía Trolino, ¿eh? Sí. ¡Qué fácil que era! ¡Es grandioso! ¡Tu prima la coja por reírme de Trolino! ¡Queda un minuto, eh! ¡Nos queda un minuto! ¡Este! ¡Vienen dos! ¡Vienen tres! ¡Este! ¡Salta! Tiene una forma un poco extraña esta pared. Vale, aquí viene uno. Hay dos, hay dos. ¡No! ¡Uy, chaval! ¡Pero caeros ya! ¡Sois demasiado buenos! ¡30 segundos! ¡Cállate! ¿Qué paredes? ¿Qué paredes? ¡Ahí está! ¡Aquí está el hueco! ¡Carlos, pringao! ¡A tu casa, Víctor! ¡Desaparece el suelo otra vez! ¡Desaparece el suelo! ¡Pero por dónde se pasa! ¡Dónde se puede pasar! ¡Moríos ya, pesado! ¿Pero por qué pasa tan lento el tiempo? Vale, vale, este es fácil. Además, solo viene una pared. ¡Pero al revés! ¡Ya está! ¿Es la última? ¡Es el mejor del mundo! ¡No, no, no! ¡Te quedan 30 segundos todavía, Fénix! Vale, vale, sí, por aquí, hueco. ¡No! ¡Game over! ¡Yo también! ¡Eso es que a 20 segundos de conseguirlo! ¡No, bótalo! Bueno, eso significa que todavía nadie se lleva el dinero ni mi nuevo libro, que por cierto, si no lo conoces, ya es hora de que descubras los grandes secretos de Mike. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su relación con Aquela? ¿Qué les pasó en el laboratorio del Rey Slime? ¿Y por qué tuvieron que separarse? Aún quedan muchos misterios del pasado por resolver en la tercera entrega de las perrerías de Mike, ya a la venta en todas las librerías del mundo. No, en serio, consíguelo porque está buenísimo, tiene mucho lore, no te lo pierdas. Vale, vale, a ver, vamos a hacer un segundo intento. Recordar, si alguien consigue llegar al final, se lleva el gran premio, ¿eh? Trolino no será, ¿eh? ¡Sí! Esta vez prometo durar más. ¿Cuál era el gran premio? ¡El libro de... Minecraft! ¡Mira la venganza del rey Slime! Por eso las paredes son de Slime, que no entiendes la referencia. Es un poco pegajoso, ¿no? Ese libro. ¡Ostras! ¡Hombre! Es que el moco es muy asqueroso. Que te pega, te hace rebotar. ¡Me ha hecho rebotar! ¡Me ha rebotado el Slime! Buena, Víctor. ¿Y Víctor ya no está? ¿Víctor se ha muerto? ¿Víctor no está? Me gusta porque estos son fáciles ahora, pero cuando ya no queda casi suelo se ponen muy complicados, ¿eh? Sí, es complicado. Yo es que antes no estaba. Sí, se complica porque se aprecia el suelo. ¡Mira un manojo por atrás! ¿Cuál es este? ¿Pero cómo se pasa esto? ¡No se entera de nada, el manco! ¡Derecha! ¡Me he caído yo solo! ¡Se ha caído al saltar! ¡Buena, Fénix! ¡Otra vez nosotras dos! ¡Qué pesados los animales! Venga, Fénix, considéralo una ronda de desempate. ¿Cuál es? Es fácil, es fácil. ¡Vamos a poner nivel extremo! ¿Cómo que el nivel extremo? ¿Cómo que nivel extremo? Víctor, no me toques los botoncitos del mapa, ¿eh? El nivel extremo es para la siguiente ronda. Si es que no gano yo, claro. Ahora yo el modo extremo. No. Primero a ver quién es mejor de nosotros dos. Aunque está claro que voy a ganar yo, porque soy el mejor del mundo, ya que soy severísimo. ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál de los dos es? ¡No puede ser! ¡Buenísima! ¡No vale! ¡No vale!
Gerald, ¿por qué vas a morir en esta? ¡Que no, mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Vas a morir! ¡Sí! Vamos a poner modo extremo porque es muy fácil. Pues hemos quedado peor que antes. Venga, va, nos la jugamos. ¡Vamos con el modo extremo! ¿Veis que arriba hay como una ruleta? Sí. Pues van a ir saliendo diferentes eventos haciendo que cada vez sea más difícil sobrevivir. No, que ya es muy difícil para mí. Trolino, lo siento, pero es que. ¡Ay, difícil! ¡Lo veo! ¡Mira, vi un evento, vi un evento! ¡Mi evento es mareo! ¿Eso qué es? ¡No, mareo! ¡Me cago en todo! ¡Qué mareo! Seguro que es mareo, no es teletransporte o algo así. ¡No veo, no veo! ¡Es mareo! Es que parece como cuando te metes al portal de Eden, ¿sabes? Mareo. ¡Qué teletransporte! ¡Qué mareo! Oye, pero ahora se puede acabar ya esto, estoy sufriendo. ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¿En serio? ¡No aguanta de los eventos! ¡De la araña! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me salvo por la araña! ¡Yo también! ¡Que viene el otro! ¡Pegaos! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Me tumbo! ¡Me tumbo! ¿Qué es eso? ¡Nos persiguen los pollos asesinos! ¿Por qué va uno por mí? ¡Los mejores del mundo! Se caen ahora, no saben pasar. Oye, ¿cómo puede ser que siempre quedemos nosotros, Azenix? Sí. Porque el resto son muy malos. Pero es que aquí quepo agachado, ¿no? Hay que agacharse. Evento random. Vale, congelado. ¡Hola, suelo! ¡Se ha puesto más suelo! ¡Ah, pues mejor! Esto es bueno, ¿no? El problema es que de repente ¡Cuidado, que viene ahí una forma de… ¡Por detrás! ¡No les avise! ¿No puedo pegarte para complicártelo? ¡No! Deberíamos de poder… ¡Uy, cuidado! ¡Que ha desaparecido el suelo! ¡Cuidado! ¡Mira uno muy rápido! ¡Congela! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué? ¡Y se salvará porque nos están poniendo hielo! ¡Venga! Pues en verdad, sí. ¡Llegamos a un último minuto, ¿Cuál es? ¡No! Pero el tiempo está raro. ¿No sentís como que va muy lento? Bueno, pues el que gane. ¡Suelo fuera! ¡Es el mejor! ¡No, tío! ¡Cállate ya, maldito Félix! ¡Vale! ¡Pollos asesinos! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Este viene! ¡He ganado! ¡Ahora vamos, empate a Félix, pringao! ¡Vamos, empate! ¡Este! ¡Me quedan 20 segundos, eh! ¡Muérete ya, pesado! ¡No! ¡Te la araña! ¡Lleva hacks! ¡Y estos 3 segundos, papus! ¡Ay, qué nervioso! ¡Por aquí! ¡Vale, si consigo pasar la última pared, todo el mundo tiene que darle like y suscribirse! ¡3, 2, 1! ¡Me quedan medias! ¡Es el rey slime! ¡Hola, es verdad! ¡Me he convertido en el rey slime! El villano principal de Mycrack y la venganza del rey slime. Hazte ya con el libro para conocer su historia y los orígenes de Mike y Aquella. ¡Eso no vale! Es verdad que si gano yo, esto no tiene gracia. Así que os voy a dar otra oportunidad para ganar mi libro firmado y los $1,500, papus. Venga, va. El que gane esta vez es el ganador definitivo, ¿eh? No hay más oportunidades. Vale. Esta vez voy a ganar, estoy seguro. Venga, pues que empiece el desafío. Ah, por Dios, os digo un truco. ¿Cuál es el truco? Poneos en tercera persona. Ayuda mucho, ¿eh? Pero si yo ya lo estaba haciendo. Pues entonces tú cambia estrategia. ¿Por dónde? ¡Aquí! ¡No se puede! ¡Madre mía, qué sangría! Danos otra oportunidad, Mike. Venga, voy a dar otra. Vamos, esta vez sí, ¿eh? Aguantar 3 minutos o no hay premio. Es que la pared de antes… Era mega difícil. En la primera ronda. ¡Unas gafas! ¡Quítate los ojos de Rius! Tengo la estrategia por cuál es la estrategia, Trolli, para no hacerla. ¡Suelo pegajoso! ¡Suelo pegajoso! ¡Suelo pegajoso! ¡Ay, no! ¡Y mira aquí la pared! Voy a pillar. ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos! ¡Sigo vivo! ¡Lo he pasado! Bueno, a decir verdad, yo nunca tuve mucha esperanza en Timba. Lo que me extraña es que Trevino se haga malo. ¡Intente a persona! ¡No hay peligro! ¡No hay peligro! ¡Velocidad! ¿Pero esto ayuda o desayuda? ¿Cuál es? ¡Este! ¡Esto desayuda! ¡Desayuda! Vale, desaparece el suelo, ¿eh? ¡Soy el mejor del mundo! ¡Los ojos de Rius! ¿Cómo que los ojos? ¡Sean los huevos! ¡Congelación! Cuidado, que viene. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es? La de la derecha, hay que saltar. ¿Qué? ¡Saltar! ¡Adiós, Trolino! ¡Suelo fuera!
¿Por qué vosotros podéis saltar y yo? ¡No! ¡Pero será tonto! ¡No me lo puedo creer! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Se lo pasa, Teo! ¡No! ¡No está en mareo! ¡No está en mareo! ¡No te he quedado lo mismo! ¡Pues viene! ¿Ves? Porque por algo será, si siempre quedamos los mismos, va a ser este. ¡Ay, que no sé! ¡Muérete yo! ¡Qué mareo! ¡Muérete tú! ¡Muérete tú! ¡Eh! ¡Vienen dos paredes! ¡Vienen dos paredes! Es esta. La tengo. ¡La tengo! ¡Ay, obligado! No puede ser, pero si es que sois malísimos. ¿Cómo vais a ganar ningún premio? No, no, revancha la última. Me tenéis hasta la coronilla. Si paso. Si paso, la gente tiene que dejar su like y suscribirse. Libro. Pues no te hubiese muerto. Libro. ¡No! ¡No voy a matar! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡No! Vale, quiero venganza, quiero venganza. Sí, yo también, otra. Vale. Moralmente he ganado ya. Pero voy a hacer la ultimísima ronda porque os quiero dar el libro. Y los ¿Pero dólares. ¿Cómo que has ganado? Pues claro, ganado, si soy el que más ha aguantado, incluso gano una vez. A ver. ¡Se cierra esta! ¡Mareo! Vamos a hacer un trato con los suscriptores. A ver. Oye, que os ha puesto mareo. Mirad, vamos a pactar un número de paredes y si las superamos, la gente tiene que dar like y suscribirse. Todo el que lo esté viendo. ¿Cuántas paredes? Pues ¿cuánto dirías que es un número justo? ¡Cuánto! 5, 5, 5. 5 mejor, sí, ¿no? Vale, 5. A partir de ahora, a partir de ahora. ¿Por dónde es? Venga, va. Venga, pues. ¡Una! ¡No! ¡No es que aguante! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! Vale, hacer eso. Bueno, nosotros sí que las podemos aguantar. Lo conseguimos nosotros, lo conseguimos. Venga, 5 paredes. Venga, va, a partir de ahora. ¡Una! Venga, una, ya vas. ¿Qué? ¡Qué perro! ¡No vale pasarlo ahí! ¡Fuera! ¿Podemos volver? ¡No! Si sois malos. Vale, aquí está fácil. Venga, la siguiente pared. ¡Venga, dos paredes! ¡No! No, no lo van a poner complicado, ¿cuál es? ¿Cuál es? Cuidado por ahí, por atrás. Como sea, estoy muerto. No. Toma. Vale, tres paredes. ¿Para qué? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¡No! ¿Cómo se pasa esto? ¡Hay que saltar por aquí! ¡Me he tumbado! ¡Cuatro! ¡Llevamos cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Vale. ¡Venga! ¡Hay que conseguirlo para que todo el mundo le suscriba! ¡Vaya manojo! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ya a ver quién gana! ¡Competimos cada un minuto, eh! ¡La definitiva! ¡Uy, gana esta! ¡Gana esta! ¡Gana todas! Vale. El que gane esto se lleva el gran premio Minecraft y la venganza del gran libro. Por aquí, Félix, por aquí. ¡No me lo llevo! ¡Pero loco, Fénix! ¡Te he aguantado hasta el final! ¡Que te quiero dar el premio! ¡Fuera! Es que soy invencible, loco. ¿Llegaré hasta el final? ¡No! ¿Dónde está? Ah, vale, no creo. Fácil, ¿no? ¿Solo hay este? Fácil, sí la voy a conseguir. ¿Qué pasa? ¿Qué se mueve? ¡Se ha parado todo! ¡Se ha quedado parado! ¡Se ha quedado parado! ¡No ha crecido! ¡Se ha muerto! ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Pero si ya había ganado! ¡No! ¡Toma que topa! A ver. ¿Quién ha hackeado el mapa? ¿Quién lo ha hackeado? ¡Mi abuela! ¡No! ¿Tu abuela ha hackeado el Minecraft? No. ¿Sabes qué pasa? Que nos has dejado arriba y con los botoncitos no puedes parar, así que repetimos. ¡Pero eso no vale! ¡No vale! ¡Sí que vale! Bueno, a ver. Si he podido ganar dos veces, ganaré esta y ya está. Y me corono como absoluto coronado. Y no os voy a dar el libro a nadie. ¡Te voy a ganar, Mike! ¡Congelación! ¡Uy! Lo que te ha faltado. Si tú no mueras, que luego te vas a tocar los botoncitos. Es verdad. Hombre, como que claramente por aquí, ¿no? ¿Y ahora por dónde? No se puede pasar. ¡Es por otro lado! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Cómo he pasado, tío! ¡Cómo lo he pasado, tío! ¿Cuál es? ¡Listo! ¡No, atrás! ¡Y saltamos! ¡No, pero que no me vayas a saltar, asqueroso! ¡Muérete ya, Fénix! ¡No me quiero! ¡No lo puedo creer! Si me quedo contra otro hilo, he ganado. Otro hilo no puede ganar, es malísimo. Sí, soy buenísimo, soy el mejor del mundo. ¿Sabes que no? ¡No entiendo! ¡Por dónde! ¡Los pollos! Tío, pero que van a por mí encima. ¡Vamos, pollo, vamos! ¡Que van a por mí con lo malo que soy! ¡Ahí! ¡Se muere! ¿Qué? ¡Se lo ha pasado, desgraciado! ¡No puede ser! ¡Cuál es la pared buena! ¡Esta! ¡Esta! ¡Casi me muero! ¡No! ¿Cuál es esta? Tío.
Lo tengo. Es el LOL. Pero ¿por qué ahora de repente es tan pro el trolino? No puede ser esto. No te lo puedo decir. Vas a partir el suelo. Aquí pasa. ¡Otra vez contra Fénix! ¡Muérete ya, Fénix! ¡Te odio! ¡No! ¡No están mareo! ¡Aquí me lo están! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Se lleva el libro! ¡Los 1500 dólares! ¡Y ha vuelto a ser una pared más que asqueroso! Bueno, gente, ponen por los comentarios quién creéis que ha sido el mejor. Recordad que también en la descripción enlace a mi nuevo libro. ¡Odio el slime! ¡Lo odio! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Yo.